¿Qué tal? Bienvenidos a El Espectáculo Sin Límites. En esta ocasión es un verdadero orgullo presentar a ustedes una ópera que es una de las obras maestras de todo el género. Ha sido nominada la ópera de las óperas, ha sido llamada la ópera más perfecta y es ciertamente una de las creaciones más acabadas, más completas de uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad, que fue Mozart. La ópera es el Don Giovanni, basada en un tema mítico, en un tema tradicional, cuyo origen se pierde en el tiempo, y que ha sobrevivido, este Don Giovanni de Mozart, a 40 óperas aproximadamente que sobre el tema se han hecho. Y no solo ha sobrevivido, sino que ha cumplido sus 200 años en la víspera del Día de Todos Santos de 1987, cumplió Don Giovanni 200 años de existencia. Y es una obra que no ha mostrado ninguna huella de desgaste, sigue tan vigente como siempre, el mito sigue siendo tan potente como siempre y tiene una serie de características muy especiales que la hacen única y que la hacen muy difícil de definir. Una de esas características que podríamos anotar es que en ella no hay personajes secundarios. Tenemos hoy el honor, el gusto de platicar con Rogelio Vargas, quien es un bajo, un hombre dotado verdaderamente de una voz de bajo. Y esta voz es verdaderamente un privilegio de escuchar, es una voz poderosa y muy escasa. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mencionaba que no hay papeles secundarios en el Don Giovanni. Tú haces en esta función, que por cierto está dentro del marco de las celebraciones del Cincuentenario de Bellas Artes, haces el papel del comendador, precisamente el convidado de piedra, al banquete de Don Juan. ¿Qué pasaría si en el momento en que esta estatua canta y se presenta en el banquete con Don Juan, uno oye una voz pequeña o mal timbrada o mal puesta? Se viene abajo. Sí, tendría, pues tiene que ser un papel o un personaje o un cantante ad hoc a la obra. La obra requiere de grandes intérpretes, como decías hace un momento, que no existe un papel secundario en la obra, desde luego que no lo hay. Entonces tiene que ser lo más imponente posible. Y en esta ocasión se hizo por medio de micrófonos, dándole un poco de un ambiente más tétrico, más lúgubre a este acto de la aparición del convidado de piedra. Pero la voz misma, tu voz es como de alguna, como fecha de alguna piedra, si me permiten la comparación. Es como lo bueno es que la voz y no es la cabeza. Mármol. Yo hablo de un sonido, sí. Un sonido verdaderamente sólido, oye, sí. muy bien fundado. Bueno, pues es el a través de tantos años, de veintitantos años de estudio y de trabajo constante, pues se logra más o menos el timbre, ya lo trae uno de nacimiento. La perfección pues viene con el tiempo, con la práctica, con el estudio. Y desde luego los años que pasé estudiando con el maestro Felipe Aguilera. Ajá. El Don Giovanni, en esta función, ¿tú recuerdas cómo, en qué circunstancias se dio? ¿Hubo alguna polémica, hubo alguna controversia en torno a esta sí, cuestión? Sí, desde luego. Bueno, pues yo creo que México pues está a un nivel cultural de muchos países también, musicalmente hablando. Y creo que es necesario de vez en cuando una innovación dentro del repertorio pues ya bastante escuchado en México, ¿no? Pues para mí creo que fue un poco exagerado por parte del público el haber vituperado prácticamente la puesta en escena, ¿no? Uh-huh. Sí, hubo detalles un poco que se salen un poco de la realidad, pero creo que pues es necesario que en México se den las cosas ya diferentes. Se refresque un poco, se refresque, ¿no? Un poco. Uh-huh. Sí, para que haya un poco, incluso más de un público nuevo, ¿no? Sí, la función que están ustedes a punto de presenciar se caracterizó por una iluminación muy especial que daba un ambiente tétrico, unos elementos de escenografía también, haciendo alusión a la muerte. A la muerte, sí. Es una de las múltiples lecturas que el Don Giovanni de Mozart admite. Y una de las partes en las que los directores metieron, digamos, la mano en la obra de Mozart fue en la de haber puesto al inicio de toda la obra
el sexteto, que es como el epílogo y que en las obras de este periodo era algo indispensable, una especie de moraleja explícita. Y hacen así que toda la acción, desde la primera aparición de Leporello hasta la condenación de Don Juan, sea una especie de recuerdo de los personajes que están allí. Esto es algo que en cine es muy, muy familiar y que se está haciendo con alguna frecuencia también en la escena operística. Yo creo que Don Giovanni es una obra que ha resistido peores cosas, ¿no?, a lo largo de sus 200 años. Sí, y empezando por el nombre, que al principio se llamó El Disoluto Punito. Entonces, a partir de ahí ya empezó mal. Bueno, mal por la gente, ¿no? Que la vi en una forma pues, un poco satánica, ¿verdad?, para esa época. Los invitamos a ver el primer acto de Don Giovanni de Mozart.
Thank you.
vecchio, mi domando una bestia, il vecchio. Bravo, tu hai imprese le padre, porta la figlia ed ammazzami il padre. L'ha voluto suo danno. Madonna, ma cosa voluto? Tacchi, tu mi sei far. Il meco, se non vuoi qualche cosa ancor tu, non so nulla, signor, non parlo più. Thank you.
riflesso. Cosa vuoi? L'affar di cui si tratta è importante. Lo credo. È importantissimo. O meglio ancora. Finiscila. Giurate di non andare in follia. Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore. Siamo soli. Lo vero. Le tue incidenze. Via. Ti posso dire tutto liberamente. Sì. Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone. Temerario, senza il guida, il giuramento, i giuramenti, facci, occhio. Non parlo più, non ti apro, padronio. Così saremo amici. Ora di poco, sai tu perché son qui? Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per tornare in lista. Guarda che c'è un grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che m'ama. La vidi, le parlai. E qual casino questa notte verrà? Zitto! Mi pare sentir odori femmina. Cospetto che adorato perfetto. All'aria mi parve là. E che occhio vivo. Ritiriamoci a poco e scopriamo il terreno. Apriti fuoco! Don Giovanni, dai cui vostro bello, non vedo vengarsi. Questi crustanti, al
fatto male che lo conosce bene. Via cara Alzione Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare. Cosa vuoi dire, Don Alzione?